La presentación la perdí, no sé cómo muy bien ubicarme, pero les voy comentando. Yo actualmente soy activista de software libre, soy voluntaria de la comunidad Sugar Labs desde el año 2007, perdón, desde el año 2009, y hoy en día hago parte del comité de membresía del proyecto. Y hago coadministración de las listas de correo a través de las cuales se comunican los miembros. Soy independiente, soy investigadora y diseñadora, y a través del equipo Somos Azúcar hemos orientado hacia la apropiación del software Sugar para su uso en zonas rurales, especialmente multiculturales y multilingües, en Latinoamérica, específicamente en Perú y Colombia. Mi presentación de hoy, porque les quiero compartir, es la inquietud que nace de la falta de interés en general, de la importancia que le damos al software para los niños, sobre todo para los niños más pequeños. ¿Por qué nos debería importar? Porque en Latinoamérica se requiere software que sea de calidad y que sea apropiado para los más pequeñitos. Se requiere también pues facilitar que ese proceso de apropiación y de uso del software pues se actualice, ¿no? En este momento la oferta que tenemos, no sé si me están escuchando. ¿Me están escuchando? Ya, perfecto, me están escuchando. En este momento la oferta que tenemos de software en el mercado educativo pues es muy alta y muy variada, sin embargo, no en términos de software libre. Software libre tiene pocas ofertas y tiene mucha demanda, así que necesitamos unir nuestros esfuerzos, necesitamos prestar atención a ese software que estamos disponibilizando entre los más pequeños, entre los aprendices. En mi opinión, Sugar pues tiene un gran potencial, ¿no? Para utilizar esos datos y para guiar pautas, ¿no? Para delimitar pautas sobre lo que es el uso del software en términos ya del aula y fuera del aula. Y solamente será aprovechado ese potencial en la medida en que se logre integrar a las comunidades usuarias en el diseño de la experiencia de usuario. Hasta ahora, desafortunadamente, por una barrera de lenguaje o por una barrera cultural, no se ha dado una verdadera integración entre lo que sale como retroalimentación del campo y lo que sube al proyecto upstream. No hay un vínculo, un puente que genere realmente un impacto de información, una circularidad de esa información. Así que Sugar no ha podido ser apropiado. Es desarrollado por un proyecto upstream que está administrativamente delimitado al territorio estadounidense y que genera pues también una, digamos, una dominancia cultural, ¿no? Anglosajona sobre los demás, dado que la mayoría de los usuarios de Sugar, debido a las características con las cuales fue desplegado originalmente, están en países hispanoparlantes, pues es muy extraño, es de extrañar que los canales de comunicación entre desarrolladores y usuarios pues no estén soportados en otras lenguas, ¿no? Especialmente en el español. Solamente tenemos soporte en inglés, así que si no hay bilingüismo de base, los usuarios no pueden retroalimentar el proyecto. Así que mientras no generemos espacios neutrales que faciliten ese intercambio de conocimientos, ese intercambio cultural entre los pequeños y los desarrolladores, pues no solo Sugar, sino ningún otro software educativo va a poderse realmente ver en una posición o en una capacidad de innovar o de responder con funcionalidades reales a las necesidades de los niños o de aprendizaje que tienen las comunidades en general. Les explico un poco quién es Sugar Labs o quiénes son la comunidad, quiénes somos, ¿no? Que está detrás del desarrollo de Sugar. Y básicamente, pues somos un proyecto comunitario pequeño. Actualmente somos 151 miembros a nivel global.
Y eso tiene ventajas y desventajas en la medida en que pues hay una gran necesidad de independizarse del proyecto, de una identidad que le ha legado el proyecto una laptop por niño, ya que originalmente Sugar fue diseñado para las computadoras que se distribuían con este proyecto. Así que Sugar Labs hoy se debate entre poder ser una marca, un software individual y tener su propia personalidad o continuar y continuar este legado, ¿no? Este legado que pues de alguna forma nos impone usos de trademarks, nos vuelve no neutrales, ¿no? A cualquier, digamos, proveedor de hardware que quisiera usar la plataforma de Sugar. Y los recursos que tiene el proyecto pues son gestionados por una junta, ¿no? Una junta de supervisión que se nombra anualmente, se van rotando y son 7 miembros quienes al final toman las decisiones a través de unas votaciones de cómo gestionar los recursos. Actualmente yo soy miembro de la junta de supervisión, soy la única mujer. Somos dos latinos, dos latinoamericanos. Y es difícil hacer un llamado hacia las necesidades reales que se perciben acá en terreno, que se perciben en las escuelas, versus lo que percibe la academia, ¿no? La academia en su estado ideal continúa pues percibiendo que tiene un diseño adecuado o apropiado, lo que no necesariamente es real tras tantos años de uso, ¿no? De terreno, en donde se puede dar muchísimas mejoras, hay mucho espacio para crear funcionalidades, ¿no? Funcionalidades más inteligentes que hagan que el software nos dé una visión sobre la calidad del proceso educativo como tal, ¿no? Entonces, lo que pasa es que en Sugar Labs hoy, pues, como dicen por acá, ni se raja ni presta el hacha. O sea que, aunque hay recursos, los recursos no se mueven, no se están detenidos porque Sugar necesita encontrar ahora su identidad, no la tiene tan clara y pues eso ha generado una parálisis funcional y pues, como consecuencia pues también una, digamos, una falta de seguimiento al código de conducta, ¿no? Pues porque no se respeta muchas veces el código de conducta y en la comunidad no hay un ambiente realmente ideal para integrar los niños en este momento, ¿no? No se tiene, no se considera que eso sea así y es muy desafortunado y es una tendencia que estamos tratando de revertir, ¿no? Cada vez están promoviendo menos las prácticas abiertas en el sentido en que la participación de programas externos como el Google Summer of Code o el Codeine o el mismo Outreachy no necesitan o no están, digamos, promoviendo que la comunidad haga llamados abiertos para presentación de proyectos. Más bien está centralizando el poder de desarrollo, pues, en algunos mentores, ¿no? ¿Cómo podemos contribuir a mejorar el software libre para niños si no tenemos en cuenta el momento en la historia en la que estamos los niños? Cada vez el planeta tiene más desafíos y el software necesita responder a esos desafíos de alguna manera, ¿no? Necesita que entre todos aprendamos a analizar los datos que se genera, apliquemos técnica, ciencia y demos soporte a ese intercambio, que sea un intercambio amigable y que se dé en todos los idiomas posibles, ya que Sugar está en Australia, en la India, bueno, tenemos por todas partes usuarios de Sugar y sin embargo, pues solamente se ha centralizado todo el intercambio cultural en el idioma inglés, lo cual no tiene mucho sentido. Y necesitamos más gente bilingüe, ¿no? Y gente que sea resiliente, que esté disfrutando aprender y compartiendo sus saberes y habilidades en esta comunidad que se dedica a hacer software para los más pequeños, ¿no? Así que, en mi opinión, la apropiación del software solo se dará en la medida en que hagamos relevante para los aprendices el uso y el proceso de optimización de diseño de su experiencia. No les he puesto hoy ninguna gráfica en mi presentación, de alguna manera casi que a propósito, porque el diseño de Sugar hoy adolece de tener un trademark que no nos pertenece y que pertenece al proyecto Una Laptop por Niño, y estamos en un proceso fuerte de digamos,
tensión interna para desvincularnos de ese trademark, ¿no? Entonces, hoy no tengo gráficas, pero sé que ya EduSol ha hecho un análisis muy extensivo de lo que es el software Sugar y Sugar Labs, o se hizo previamente, y ahora lo que queremos ver es, bueno, de esa premisa, de esos sueños, de esas ofertas que tenía el software de la colaboración para los niños, pues realmente qué llegó a terreno, qué pasó. Estrellaron contra una versión que no estaba actualizada, se encontraron con un montón de dificultades para el uso del software porque no tenía una versión estable y aún así pues se continuó usando y ahí el Ministerio de Educación hoy en día hay una imagen actualizada que integra resultados de trabajo colaborativo como las traducciones de Quechua y Aymara a la interfaz de uso y otros, digamos, otros intentos, otras aproximaciones que se han hecho, como el diseño de juegos para el aprendizaje específicamente del idioma inglés para el sistema peruano y bueno, y la red Azúcar que integra también una red descentralizada para que los niños puedan hablar entre sí a nivel nacional. Funciona y funciona bien. Desafortunadamente, para llevarlo upstream, para llevarlo, digamos, a unos territorios o a todos los territorios, pues no contamos ahora con la disposición, ¿no? de la mayoría de las personas en la Junta y eso ha hecho que el diseño que se tenía previsto intervenir de alguna manera a través de la evidencia, pues no se haya podido optimizar todavía. Y seguimos aquí la falta de participación más nos ha hecho continuar siendo una minoría en términos administrativos y mientras eso pues se dé, vamos a tener, digamos que esperar, ¿no? Esperar y seguir animando a muchos, seguir animando a otros para ver cómo hacer, qué hacer con Sugar para poderlo realmente volver una herramienta útil, relevante y usable entre los usuarios. Ese sería más o menos el mensaje que quería compartirles hoy, de alguna forma tratar de inspirarlos a que busquen la forma de participar, de que no seamos más una minoría los hispanoparlantes y los usuarios que estamos haciendo Sugar, sino que seamos más usuarios, más docentes, más estudiantes, los que participan realmente en el diseño de la experiencia de usuario que le llega a los más pequeños, a los más chiquitines que están recién iniciando con las tecnologías de información. Muchas gracias, Laura. Qué gusto saber de Sugar después de tantos años en los que habíamos perdido la pista, creo yo, varios. Alguna vez personalmente llegué a probar Sugar en una pequeña laptop de tipo era las One de ¿qué era las One? Bueno, una pequeña XO. laptop. Sí, de Acer, una Acer One y logré instalar Sugar, muy intuitivo, muy amigable, pero después le perdí la pista del proyecto y tu charla nos hace pensar justamente en cómo todos estos proyectos de alguna forma han estado vivos gracias a la comunidad, precisamente, ¿no? Entonces, primero que nada, felicitarte por tu presentación y por el ingenioso e importante proyecto. Y segundo, pues estamos aquí con un par de preguntas. Una de ellas es de Alejandro, que está aquí conmigo. Bueno, yo aprobé la ventaja de estar detrás de la moderación es que uno puede hacer las preguntas que quiere, ¿no? Claro. A mí lo que me ha sorprendido un poco, nosotros decidimos revivir EduSol porque hemos notado, ¿no? Que llegó una ola así de privatización del software y los servicios, ¿no? La cual hay que volver a afrontar, ¿no? O sea, hay que volver a afrontar con colectivos, con discurso, con ideas, ¿no? En la parte de atrás de este pequeño laboratorio educativo tenemos a cuatro padawans, a cuatro que nos están ayudando, digamos, a soportar el encuentro. Y ellos están sorprendidos en el back channel de las distintas redes, están sorprendidos por la idea de una laptop por niño, o sea, Que tiene 10 años. lo cual me ha hecho alertarme, ¿no? De que, claro, nosotros que estábamos en eso, podríamos localmente en el ajo, ¿no? En el asunto, pues nos parece natural, ¿no? Con estas características, ¿no?
Sin embargo, hay una corte generacional que son los que tienen 23 años ahorita, 22 y un poquito menos, ¿no? Que sí se sorprenderían, ¿no? ¿Por qué tener una laptop por niño, ¿no? Cuando ahora hay un montón de dispositivos y tabletas. ¿Cómo crees que podríamos recuperar ese espacio? Es decir, porque Android no es libre, ¿no? En Linux, ¿no? Pero eso no libera el dispositivo. El Sugar sí lo hacía, bueno, entonces, ¿cómo lo afrontamos? Estamos en eso, estamos en eso trabajando. Ya en 2009, nuestro primer viaje a terreno en Puno, en el lago Titicaca, vimos cómo un grupo de profesores y docentes estaban implementando su laboratorio de recursos educativos usando una con dos niños. Así que la premisa estaba errada desde el principio. Era claro que se podía usar de formas más eficientes la tecnología. Hoy en día tú dices una tablet, mañana va a ser probablemente un robot por niño o por grupo, ¿cierto? Porque estamos a esa velocidad. Sin embargo, la cuestión sobre el Android o no Android, que no es del todo libre, pues la estamos también trabajando en nuestra ala francesa, digamos. Hay un grupo de desarrollo francés que se han dedicado a la disponibilización de Sugar o de algunas actividades o de algunas funcionalidades de Sugar a través de la web, que es un proyecto que es un proyecto Sugarizer, es un proyecto, digamos, dentro de Sugar, que también se ha buscado su camino en contra de la cultura un poco anglosajona, y lo ha encontrado porque mucha gente puede usar Sugar a través de la web, puede probar Sugar. Les voy a poner ahí la dirección para que la compartan de repente, para que lo vean. Ya sin el logo de OLPC, ¿no? Porque no les puedo compartir eso. Vamos. Está bien, comparte la dirección. Yo la paso para las redes sociales. Y para ahí les puse. Laboratoriosazúcar.org /sugarizador. Ay, perdón, es azugarizador, espérate, azucarizador. A mí personalmente me gusta más que se llame azúcar y no sugar, ¿eh? Así que yo creo que hemos ganado. Azúcar no morena. Bueno, mira, yo he tenido, ahí sí les puedo pasar la dirección, se pueden fijar, ya está bien, bastante experiencia, digamos, en ese del bilingüismo y del español, porque nuestro grupo de investigación de base se llamó Somos Azúcar, por eso que acabas de decir, porque el verdadero usuario que va a encontrarse la laptop acá en nuestra realidad no sé qué es Sugar, y no va a entender qué es Sugar en esencia, ¿no? Digamos, el objetivo del ciclo de desarrollo es poder conectar a esos niños con los desarrolladores, ¿verdad? Y si no les puedes ni siquiera explicar exactamente de qué se trata la comunidad que está detrás, y no entienden por su propio lenguaje, ¿no? Por el español de base, pues ya de ahí tenemos problemas. Entonces, compartimos las crónicas de una apropiación que no se ha dado aún o estaba por verse, porque estamos en medio de un debate serio en términos de tanto del trademark, del logo que estamos usando de una laptop por niño, como también como el tema del digamos, de la hispanización del hablar en español, en los medios, en los canales, por ejemplo, en las reuniones de IRC, los robots de traducción dejaron de funcionar, no se promueven las traducciones, digamos, de las mociones administrativas, ¿no? El español había antes tomado un poco de vuelo y últimamente ha sido cada vez más relegado, más discriminado, ¿no? Pues muchísimas gracias, Laura. Tenemos todavía un par de comentarios, pero te lo vamos a hacer llegar y a través de los medios sociales. Sobre todo hay mucho interés en colaborar de alguna forma con el proyecto de Azúcar, Azucarizador. Si nos dejas, por favor, tus medios de contacto, con mucho gusto. Bueno, ya tenemos tu correo, por supuesto, pero bueno, también te invitamos a que te unas a nuestro canal de Telegram. El canal de Telegram lo tenemos abierto, tenemos un grupo de Telegram, y también tenemos nuestro IRC que está funcionando ahorita. De todas formas, te agradecemos mucho tu participación. Voy a compartir el enlace que nos dejaste para el proyecto,
y también te voy a pedir que continúes con nosotros. Hoy tenemos todavía varias presentaciones de una magistral para que, bueno, pues sigas otros proyectos y tal vez alguno de ellos te interese. Bueno, ella tiene un gracias. Sí, claro, sí, es buenísimo, pero pues para que conozcamos otros proyectos. Muchas gracias, Laura Vargas. Saludos a Sebastián, que no puede estar con nosotros. Gracias, gracias a ustedes por el espacio. Y le doy la bienvenida a Fantón, que ya está con nosotros también.